Hola, bienvenido. Un saludo cordial como siempre. Leyendo los periódicos estos últimos días, compruebo que efectivamente el movimiento terrorista Al-Qaeda ya tiene un jefe, sucesor de Ben Laden. Se trata de un médico egipcio, Zahawiri, que según dicen los que le conocen, es bastante más radical y sanguinario que su antecesor Ben Laden. Parece ser que él, Zahawiri, fue el verdadero cerebro de la operación que destruyó las Torres Gemelas de Nueva York y junto a ella, en unos minutos, la vida de miles de seres humanos completamente ajenos a esa lucha. En la historia de la cultura occidental, en la que, por cierto, no se medita demasiado, hay un fenómeno digno de reflexión. Cuando llega el cristianismo, que por cierto divide la historia en dos, salta a la luz de la nueva civilización que el cristianismo trae consigo, un mandamiento escueto, elocuente en su simplicidad: no matarás. Estaba en el decálogo mosaico, pero claro, no se universalizó hasta que el cristianismo lo dio a conocer en toda su amplitud: no matarás. No solo no está permitido la muerte del enemigo, ni siquiera la simple agresión. Si te dan una bofetada, presenta la otra mejilla, dice el Señor Jesús. Guarda tu espada en la vaina, dice a sí mismo, y agrega: el que insulte a su hermano, el que lo insulte, es reo del infierno, etc. Es curioso, cuanto más retrocedemos hacia el Evangelio, más modernos nos establecemos. Hoy, la gran mayoría de los países civilizados han abolido la pena de muerte por considerarla aberrante. Los países que no han tenido el sustrato, el elemento básico cultural del Evangelio, siguen considerando la pena de muerte poco más o menos un servicio en honor a Dios. ¡Qué paradoja! ¿No te parece? Te espero mañana.